song on so many different times. Cause I go more fucking kiss than a discipline child. So when they see me, everybody barra. And I'm like a young girl, fully barra. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look on my jacket and hat, so down to serve, so down to earth. I'm bringing gravity back, affected by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell was sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. I'll
Buenas, buenas, buenas. Pues nada, aquí estamos otro día más. A ver, espérate. Ve, sale en servicio del tirón. Tengo que poner eso, tío. Esta noche lo pondré seguramente. A ver. Fichaje. Buenas. Porque vamos moteros y nos ¿Qué vamos en tal? coche. Rodilleras son muy molestas. Por cierto, puede mirarme lo del. Bueno, lo que vamos a hacer es aguantar hasta que me acabe la comida, salir un momento de servicio para comprar más seguramente, porque esto alimenta un montón. O sea, debería coger más de eso, creo. Voy a ir a por más de eso, por si acaso. Entonces dejo mi número de teléfono y me llamáis cuando haya algo. Tiri. Podemos presentarlo, ¿no? Hola. Soy Borja Gómez. Espérate, voy a ir para allá, no me entero bien. Borja Gómez. Soy David Torres. David Torres, ¿no? Sí. Perfecto, encantado, hombre. Soy nuevo, o sea que seguramente haga algo mal, seguro. Seguramente, seguramente. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo lleva? Bueno, bien. Después del nuevo ascenso, bueno, lo ¿Me ha mismo. dicho que su nombre es? Miguel. Ah, vale. Ah, pues felicidades por el ascenso, hombre. Gracias. Es verdad que cobrando lo mismo tampoco. Y bueno, cuando entró a las oposiciones y demás, cuando lo aceptaron. Pues llevaba unos días esperando respuesta de las oposiciones y ayer justo me avisaron para contratarme y eso y
Me metí de servicio ya, para aprender. Eso está bien. ¿Es tu primer día? Segundo hoy. Vale, ¿la radio externa sabes cómo funciona? No me lo van a explicar mañana. Perfecto. Que ya he quedado con Entonces, el si veo que hay superior. algún problema, si tú tienes algún problemilla lo que sea, una duda que tengas y tal, y él no esté o ella no esté, se lo puedes decir a tus compañeros. Y Vale. ellos también saben cómo va el tema. Vale, muchas gracias. Nada, para eso estamos. Para aprender, ¿no? Sí, sobre todo yo el tema de la tecnología lo llevo muy mal, la verdad. No pasa nada. Hay algunos de aquí que también lo están incluido yo. Pero bueno, aprendiendo poco a poco todo. Pues mira, se va aprendiendo un poquito más. Sí, claro. Ahora tengo que apuntar la facturación de... Ay, de este paciente. ¿Y vinieron a hacerse el seguro por casualidad ellos? Sí, en una anterior vez, sí, en el seguro. Sí, por eso, porque me pregunt creo que eran los que me preguntaron ayer por lo del seguro. Sí, simplemente si no... Bueno, primero, si ellos trabajan en una empresa pero no tienen convenio con nosotros, es un seguro de empresa, tienen que pagar la cantidad de 2.500. Sí. Ahora, si ellos trabajan en una empresa y tienen un convenio con nosotros, en vez de 2.500 son 2.000. Sí, Así sí. de simple. Está bien. Y eso es mensual, así que si hoy estamos a 27, pues hasta el siguiente 27 no se nos caduca. Sí, claro, cada cierto tiempo. Y el tema policial no, no se le cobra ni nada, ¿verdad? ¿O sí? Que yo sepa, no. Cuando no están de servicio, sí. Vale, Pero perfecto. si están de servicio, no. Incluido lo que son del hospital. Si no está de servicio, sí. Si está de servicio. Vale, perfecto. Por lo menos así lo entiendo yo. El tema del helicóptero, si se te ocurre la idea de cogerlo, no lo cojas. No, ya me han Así de simple. dicho. Me lo han dicho el anuncio. Perfecto. Es que las cámaras han visto a uno coger el helicóptero y bueno, pues ha saltado. Pues ya te puedo decir yo que no. Yo voy con mi moto muy bien en tierra, Perfecto, ya somos dos. Solo hasta a mí que no me instruyan y demás, no pienso meterme. Se supone que te enseña la policía. Ah, sí. Que te meten ahí en un helicóptero, empiezas a hacer maniobras y Hola, demás. Kirita. Una locura. A saber quién cogió el Pero bueno. helicóptero. ¿Y qué pasa? ¿Tienes carro o tienes moto? No, lo que te he comentado, mi moto y poco más. Que es una Sánchez. Una Vader. Una Bagger. Sí. Hostias. Y tan mal. Y de momento con eso voy bien. Hola. Hombre, y tanto. Yo estoy pensando en comprarme la moto esta, la Shinobi, creo que se llama. También es buena moto. Eso dicen. Pero bueno, a mí lo que me gusta son las piezas que se pueden cambiar. Pues se cambian bien. Pues mira. Te llama la atención el tema de tunear y eso, ¿no? Así es. No me importa la velocidad ni nada. A mí me gusta que la moto se vea bien. Si se ve como un piojo, ¡buah! Va para la papelera. Por cierto, ayer tuvimos una invitada especial. ¿Cómo que invitada? Una de cuatro patas. ¿Cómo que de cuatro patas? Sí, una gatita. Le di algo de comer y se fue corriendo. Un gato. Sí. Me recuerdo hace tiempo haber visto un gato también, pero en el Bitmachine. Pues sí, vino aquí y tenía un collar que decía que tenía dueño, pero iba independiente por ahí. Y digo, bueno, le voy a dar de comer por si acaso no comió algo. Y se fue corriendo. ¿Ponía Akira? Sí. Pues el gato que me encontré yo también. Por lo Al menos es menos ese le simpático gusta, el está gato. sutri. Sí, se deja acariciar por lo menos.
Ayer vinieron dos pacientes a que la atendiera y realmente me recordó a un viejo amigo que tengo por allí, por España, ¿sabes? Un viejo amigo. Sí, porque me recordaron a nuestro trato, que siempre estábamos peleando ahí en plan como si fuéramos un viejo matrimonio o algo así, ¿sabes? En verdad, esos son los buenos coleguitas. Claro. Pero también de España. Yo sí. ¿De qué zona? De Sevilla. Coño. Está bien eso. Tú sabes, unos cambios de aire y me viene para Sí, acá. pero unos buenos. ¿Porque tú también eres de allí o...? Sí, también soy de allí. Ok. ¿De qué zona? ¿De qué zona? ¿Cuál zona que es muy mala? A saber. ¿Cuál es la que empieza por un numerito y termina por viviendas? Ah, vale. Pero de allí, Pues igual ahí. de Sevilla, ¿no? Ahí, la Vale, parte vale. mala. Bueno, pero eso es los rumores que hay, pero también hay Eso gente también, buena allí. ¿verdad? Allí me trataban bien. Aparte, yo tengo familia allí. ¿Ah, sí? Está bien eso. ¿Y fuiste solo a este país? ¿O te fuiste con alguien? No, de momento vine solo. A lo mejor, quién sabe, más adelante venga alguien conocido, no sé, pero de momento estoy solo. Entiendo. Tú sabes que el mundo... ¿Conoces ¿Eh? al resto del equipo? De momento no. Ya ¿A quién conoces? lo iré conociendo poco a poco. De momento al subdirector ahora mismo. Lucas. Entiendo, entonces te Ah, falta bueno, esto. y a este hombre, ¿cómo se llama? Jackson. Espérate que no lo he visto. Jackson. Ah, Jason. Jason. O Jackson, o algo así. Sí, Jackson es uno que tiene el pelo, creo que es claro, rubio, blanco, con un brazalete en la mano. Sí, ese es Jackson. Y bueno, una chica que no sé si era la subdirectora o no, que me dijo que todavía no estaba... No estaba puesto bien eso de que pudiera atenderme ni nada, ¿sabes? Entonces tuve que hablar. Y hacer el Entiendo, tenía el trámite de pelo nuevo. naranja. Tenía el pelo No sé, como que hubo naranja. un error en el informático o algo así, se perdió los datos. Ah, entiendo. A mí me pasó eso con la oposición como dos veces. Y hasta que no me contactaron por teléfono no tuvieron manera de poder hacerlo. Vaya. Pero bueno, al menos se solucionó. ¿Cierto? Por lo menos estás aquí. ¿Y has atendido a pacientes o...? Bueno, ayer para ser mi primer día atendía 9 pacientes. Está bien, pues se escucha la sirena. Sí, bueno, por aquí suelen pasar muchas sirenas. Eso sí es verdad. Pero de la policía, casi siempre. Sí. Por ahí pasó. Sí, lo es. Pues yo ahora mismo me tengo que adaptar todavía. Tengo todavía un poco de jet lag, tú sabes. ¿De qué? El cambio de horario no me hago todavía. De España a Ah, aquí, claro, tú sabes. normal. Sí, a mí me ha pasado, pero normalmente suelo acostumbrarme rápido. Par de horitas, lo típico de diferencia y a veces te despiertas por la noche. Sí. Pero bueno, es lo normal. ¿Has pasado por algún establecimiento? Fui al Badu, creo, al LTD. Todo bien.
Y compré allí un menú de eso de 5, estaba bien. Tendría que ir a algún lugar ahora mismo, pero tú sabes, ahora mismo estoy más pendiente de trabajar. Claro, es lo preferible, ¿no? Ganar algo de pasta y demás. Pues ya cuando termine mi instrucción mañana de terminar de emprender esas cosas, pues ya seguramente me tomaré un poquito de relax también. No todo va a ser trabajar, tú sabes. Pues claro. Pues ese es Jackson, básicamente. Jackson es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Sí, pero eso también te puede llegar a quemar, ¿sabes? Y mucho. Necesitas desconectar también. Porque como te quemes, te va a hacer falta mucho tiempo en volver a meterte al trabajo. Y bueno, aparte Yo. de aprender esa cosa de la radio y demás, tengo que aprender también el tema de los avisos. Me lo enseñarán mañana seguramente. ¿Te refieres al dispositivo del smartwatch para Sí. darte una alerta? Ah, eso es sencillo. Bueno, las alertas que vienen de que nos necesitan en algún Sí. lado. Sí, en el smartwatch. Básicamente que cuando tú lo activas, simplemente aparece. Y cuando pita, pues tienes una alerta. Y pues bueno, básicamente, bueno, tiene un botoncito que te deja ver dónde está. Y además tiras corriendo para allá. Así de simple. Sí, bueno, te tienes que poner el uniforme de ambulancia y tienes que ir corriendo para allá en la ambulancia, supongo, o Eso sí que en el te lo otro vehículo. sabes. Sí, claro. A ver, hay tres vehículos. Está el No, Explorer, que pero es el uno me de han la... dicho que no puedo cogerlo. El Taurus creo que es. Exactamente. El Taurus, me acuerdo que lo cogí una vez y fue por error. Y la verdad es que me arrepiento de cogerlo. Es un vehículo que se va muchísimo. Creo que el otro era el Explorer, ¿puede ser? Sí, el Explorer es el que Vale. uso. Ese me han dicho que El... solo debo de cogerlo más por la maniobrabilidad que tiene. Sí, está bastante bien. Lo recomiendo. Pero el problema es el Taurus. El Taurus tiene un giro muy raro. Como giras el volante y tarda un poco en hacerlo. Vale. Entonces, claro. A ver, hay gente que coge también ambulancia. Entonces, claro, es bastante más cómodo. Sí, lo que pasa el tema de ambulancia, supongo, para los giros y eso, o frenada, chungo, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado. Más rápida la ambulancia. Pero tienes que frenar. Si no frenas, te lo comes. Ah, por cierto, te comento que ayer vinieron mínimo tres personas con deshidratación e inanición, que por lo visto le está fallando la pila de relevo. Normalmente pasa eso. Es que el smartwatch me parece que necesita una actualización en el software. Pero te lo comento para que tengas cuidado, tú también. Ya lo sé. Estoy cada 2x3 mirándolo. A veces tengo miedo de que diga pipo, pipo, y se acabó el tiempo. Eso sí. Pero Pero bueno, bueno. estás aquí, o sea que no creo que pase muy gran cosa grave. Cierto. Si estoy aquí rodeado de enfermeros. Si me pasa algo, pues bueno, un traguito de agua o suero para el pecho, ya está. Que por cierto, después iré al Badu a comprar. Si quieres que te traiga algo después, o Bueno, pues normalmente suelo comprar en el Bean Machine, pero bueno, pues sí. Tenía pensado también comprar en el Blizzard, lo que pasa es que no ha abierto. Voy a comprar unos cuantos puros, pero claro, la gente no abre. O si abre es sí, porque bueno. estoy en el hospital, una de dos. Ahora mismo no hay gran cosa abierta. La verdad es que no, luego al rato. Pero creo que decían que había como una especie de inauguración en el Pacific o algo así. ¿Pero hoy? Creo que sí. Lo que no sé a qué hora. Dame un segundo y lo miro. A ver. ¿Hoy hay de esto? No,
Evento. No. Evento no hay nada. Evento de locales. Ah, pues sí. Ahora sí. Sí, compi, a las 10 ahí está el evento. A la alerta, ya. Ponte la ropa. Sí, dime, ¿cómo va eso? Ah, entiendo. Espera, es verdad. Espera, Después me voy sin problema, pero... vale. ¿La ropa la tienes? sí. Vale, pues voy poniéndotela. Te voy explicando lo otro. Vale, ahora te vas en el reloj y le das al botón de escape. Te aparecerá ajustes. En ajustes, asignación de teclas. Y ahora te vas a donde pone la opción FIBEN. Y ahí pone en 1 marcar el entorno. Eso lo pones en la tecla donde tú quieras. Vale. Eso es para que señalen tu mapa. Y al principio de todo está abrir el dispatch, que eso es con la tecla que tú ves la alerta, ¿vale? Está en el tercero. Eso es para verlo. Solo lo pones, por ejemplo, en el botoncito donde tú Vale. quieras. Pero más abajo, un poquito más abajo, si te pones a leer, aparecerá. Sí, no te preocupes, ya lo tengo. Marcar. Pues perfecto. Pues ya no tienes que hacer nada. ¿Llevas los medikits? Sí. Pues para adelante. Venga, Muchas tirando, gracias, corriendo. compañero. Venga, corriendo. Que la vida es. Bueno, pues cogeremos el Explorer. Coger vehículos. Explorer. La sirena, ¿cómo era, tío? Espera. Ah, vale, igual que en el memoria. Ya empezamos a liarla. Hostia, se maneja un poco raro, eso sí es verdad. Madre mía. Me tengo que hacer al control de esto, tío. Qué raro se maneja. Ahí está. Está estampado con la moto el muchacho allí. Muy buenas. Buenas tardes. Estar, tío, menos mal que lleva barcasco, si no se Sí, nos menos mata. mal, si no se abre la chacha ahí. Hostia.
tío, que están las motos debajo del coche, tú. Qué hermano. Por el coche ya sabes de quién es. Por normal. Me ha preguntado por el coche ya sabes. Eso es lo que trato de averiguar, señorita. Bueno, pues ya hemos aprendido por lo menos a usar la de esto. Sí, lo traigo. Accidente de moto. Vale, vale. Perfecto. Que se carguen los celadores, sí. Sí, sí, no te importa. Sí, sí, encárgate, encárgate.
golpe fuerte. A ver. A ver. A ver. Letete, ¿cómo era? La pomada esa, no me acuerdo el nombre. A ver si la encuentro por aquí. Me tengo que aprender los nombres, tío, si no. A ver. Gasa. Pomada. Vale, ya está. Caballero, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bueno, creo que puedo imaginarme. Accidente en moto, ¿no? Sí, ha tenido usted un accidente de moto, me han avisado y he ido yo a socorrerlo. Espero que no se haya grabado la fiesta todavía. Eso es lo que le preocupa. Preocúpese que usted está bien, que no le ha pasado nada de gravedad. A ver, sigo vivo, sí. Sigo vivo, ¿no? Sí, pero de todas maneras tenga Pues cuidado entonces porque... quiero. Pues entonces todavía, ahora yo quiero ir a la fiesta. Espero que no se haya acabado. Sí, pero tenga cuidado con que se ha dado un fuerte golpe en la espalda y puede ser más grave, ¿sabes? Por suerte llevaba usted el casco y no ha sido de gran gravedad. Y eso que yo me lo ponía para evitar las multas, nada más. Bueno, pues gracias al casco le ha salvado la vida. Muchas ¿Le importaría gracias. Ah, pasarme su sí. DNI, porfa?
Vale, dame un segundito. Espérate, hemos dicho. No vaya a ser que se lo ponga a otro. 50. Crear factura. 50. 200. Vale, ahí tendría la facturita. Vale, pues muchas gracias. Tenga más cuidado la próxima, caballero. Gracias. Y buen día. Y disfrute de la fiesta si va a la fiesta. Sí, Dígame. Todavía no me he aprendido. ¿Activar el soporte, no? ¿Voy yo, compañero, o vas tú? Vas usted. Vale. ¿Este es el hospital de los pelirrojos o qué pasa? Pero... Yo no soy pelirrojo, ¿eh? O te podéis ver pelo muy, tiene muy pelo marrón. Venga, venga, vámonos. Coger vehículo. Hostia, hagas un coche aquí en medio. Vámonos, vámonos. Venga, derrape, ale. No puede ser. No puede ser. Bueno, gafas. Ha habido gafas. No me diga que otra vez ha sido en la fiesta. Tiene pinta de ser la fiesta, ¿no? Se ha ido para el hospital ya. Me ha venido un aviso de aquí. Otra persona. Ah, espera, no, que dentro hay otra persona. Está un poco inconsciente. Vale, mire, se lo dejo por aquí. Venga, vale, ¿qué es lo que le ha pasado? Pues... Que no sabe nadar. Qué tonto. Sí, está la han metido, ¿sabes? Le han pegado una palita. Pero qué bueno, gene. Le han pegado una palita. Y luego si me puedes poner una tirita a mí, porque casi me hago intentando lo que no se hace. Me alegra. Buenas. Apártese un poco, por favor. Hola, oye, una pregunta, enfermero. Tú no venderás vendas, ¿no? No. Ah, tío. Pero, ¿en qué momento va a preguntar? ¿Qué momento está preguntando? Bueno. Escucha, bien, compi, niño. Si me das un medikit, te hago lo que pueda con el otro. Que soy médico. No, no te preocupes. Estás bien, necesitas un poco de vodka para ayudar. No, no, que no pierdo más.
Caballero, ¿cómo se encuentra? De puta madre. A este no le habla por la hostia. Vale, con cuidado, ¿eh? Pásenme, por favor, su DNI, porfa. Tengo convenio con el Bahamas. Vale. Pues nada, muchas gracias. Tenga cuidado la próxima, por favor. Y si no sabes nadar, apúntese a un curso de natación. Sí sé nadar, lo único que me ha dado un calambre y me quedo ahí. Vale. Si bebe mucho, no use la piscina, trabajo, por favor. Venga, gracias, buen día. A ver. Aquí, ¿qué pasa? Estoy esperando a ver qué tiene. Doctor, loco. Doctor. Doctor. Déjeme en un momento que estoy trabajando. Luego hablo si quiere con ustedes. No, es. O sea, que es de trabajo. Pues ahora mismo no puedo, lo siento. Hermano, un llamado de emergencia. Perisana, mi dolor. Tiene la cura de este amor. Hago este llamado para que tú. Bueno, caballero, ¿se encuentra un poco mejor o? Creo que está diciendo que muy dura esta prueba. Venga un poquito para acá que no le escucho. A ver. No lo sé lo que le ha pasado, solo que sé que tiene unos moratones en la mandíbula, no sé. Usted puede usarla bien perfectamente la mandibuleta, ¿no? Sí, perfectamente. Vale. Si ve que tiene alguna molestia o algo, acérquese al hospital. Por cierto, ¿me puede pasar su ID, por favor? Tengo. Sí, sí, lo sé, pero. Sé que usted. Policía y demás, pero necesito. No, policía, no, soy. Segurata aquí. Ah, segurata. Pero no sé si estaré aquí o no, pero tengo ciudad sanitaria. Sí, por eso necesito su DNI para apuntarlo en la ficha solamente, pero no le. A ver, convenio. Convenio. Y esta gente peleándose, verá tú que no me voy todavía. Convenios. 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 Aquí está. Pacific. Vale. Vale, de momento no tiene convenio, ¿vale? Le voy a pasar la factura. Un momento que me ponga una tirita, que entre los dos. ¿Ya? Yo tardo medio año. ¿Ya? No, será culpa mía. Sí, ahí la tenés. No tenemos. No sé por qué, pero le vi antes la placa, tío. Qué raro. Espera,
¿Estás solo, hermano? Estás con el novio. ¿Qué ser? Novio ni novio? Que el novio está... Que no es el novio, mira, se está viendo. Claro, bueno, por la tienda, ¿no? ¿Va a tardar mucho o me voy al hospital? Vaya al hospital si quiere, caballero. Yo estoy con un paciente ahora. ¿Está bien por aquí o qué? Pero parece que le estoy haciendo una mamografía, loco. Me tiene que pasar la factura, puede ser. ¿Que le tengo que yo factura? No, no, que ya le he hecho la factura, que tiene que usted pagarla, si no, no me puedo ir. ¿Qué factura si... si tengo... una de 200, una de 200 que la ha llevado. Asistencia, señor, básica. Yo tengo seguridad, un certificado de sanidad que yo lo pago siempre, cada mes. Uh-huh. Vale, pues entonces lo consultaré con los compañeros de... ¿qué puedes? No sé por qué me pagan eso. Vale, vale. Bueno. Yo lo he pagado y creo que tiene una ficha con mi nombre y con mi apellido y todo. Vale. ¿Vale? Es que usted no me ha dicho eso, me ha dicho que tenía convenio con el Pacific sí, Blue y el Bullhouse eso. No, y no, yo tengo un certificado de, vale, de sanidad que yo lo pago siempre. Vale, no tenga problema, que yo lo hablo con los compañeros y se los podrán solucionar seguro, no se preocupe. Vale, vale, buen día. Hasta luego. Que lo primero que ha dicho, y yo me voy a ir que me, la música me está volviendo loco, tío. Pues nada, resulta de que... a ver dónde está... que resulta que lo primero que él ha dicho... verá, lo primero que él ha dicho es... tengo convenio con Pacific Blue, lo he mirado y no tenía. Si me hubiera dicho que lo tiene privado, pues lo miro en lo privado y lo y veo si tiene. Así que... no hay problema, porque eso creo que lo pueden solucionar ellos. Espérate, que creo que a lo mejor hay un botón para quitar la mierda esta. F4. No se puede quitar, creo, no sé. Ya veré. Vale, necesito comer, tío. O sea, comprar algo ya.
Vaya trabajo duro. Vale. Ya estoy aquí. Vaya, Peter, vaya dita llevo. Tú que estás aquí tranquilito, no estás haciendo nada de provecho. Buen servicio, compañero. Disculpe que no lo había visto, ¿eh? Ah, que estoy aquí hablando con Pedro, no se preocupe. Claro, es que he preguntado a ver si había algún paramédico a la chica esa y me ha dicho que no sabía. Y claro, como no había visto nadie por aquí, pues ahora con otro... No, es que acabo de llegar a la gente. Ah, vale, vale, listo, listo. Pues nada, que tengan muy buen día, ¿eh? Igualmente. Venga, venga. ¿Y el compañero ya se ha ido o qué? Por cierto, hoy va a haber movidita en la fiesta, creo yo. ¿Cómo? Que parece que va a haber movimiento en la fiesta hoy. Sí, seguramente. Buen servicio. Buen servicio. Buenas. ¿Le atendieron ya, caballero? Sí. Perdone por no atenderle, que estaba ocupado y es mi segundo día. Anda, ¿y qué tal? No lo he visto y he llamado al de que está de guardia. Vale, estaba mi compañero por aquí, pero no sé dónde habrá ido. ¿Y cómo va? ¿Te gusta eso de las heridas y tal? ¿Todavía no te has mareado ni nada de eso? No, yo no me mareo fácilmente, aparte pues yo sí. Quiero seguir para adelante, vamos con esto. Ah, pues entonces estupendo. Pero vamos. Te vas muy bien. Que un poquito de paciencia porque soy nuevo, pero bueno, lo demás, bien. Claro, pues hay que tener paciencia, todo el mundo empieza por algo. Sí, si necesitan algo, pues por aquí estamos, ¿vale? Muchas gracias. Buen día. Venga, igualmente, que vaya muy bien. qué arte. A ver, pues... Debería ir a comprar cositas, a lo mejor, no sé. Hostia, espérate, que se está moviendo de uno en uno. 10 aquí, ya. Qué buen. Hemos empezado fuerte hoy, ¿eh? La fiesta da mucho que decir. Chen, a ver. Ya me. Bueno. A ver...
Hola, jefe. Hola, deme un momentito, que estoy introduciendo los datos del último paciente. Estará abierto ya el sitio ese donde yo compro. Ahora. Bueno, David. No vea la que se está liando en la fiesta, ¿eh? No, pero que estaba me estaba atendiendo uno allí y de repente viene otro con un herido. Digo, ¿pero esto qué es? Dime. Que le habrás puesto factura, ¿no? Sí, sí. No te preocupes, que eso está controlado. Eso está perfecto. Lo que pasa es que hay uno que, por lo visto, tengo que hablar después con esos directos a ver lo que podemos hacer con eso. Listo. A ver, ¿qué pasa, Peque? A ver, tengo que hablar con usted seriamente. Vaya, bueno, de todas formas quería comentarle que está despedido. Vale, hasta mañana. Coña. Coña, venga. Oh. A ver, ¿cómo se coge las llamadas de móvil? ¿Dónde está el botón? Ahora. ¿Sí? Creo que a este hombre le pasa igual que a mí con la tecnología, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Pues nada, que ha pasado una cosilla ahí. Sí. Que dice, tengo convenio con el Pacific Blue y miro en los convenios y tú sabes, no pone nada. Digo, bueno, pues te cobro la factura. Y después me dice, no, es que tengo un seguro privado yo que yo he hecho. Digo, a ver, he empezado por ahí. Claro, eso es lo primero. Y digo, si me has dicho convenio, pues miro los convenios. Claro. Entonces digo, a ver si te pueden retirar la facturita o algo, no sé, ¿cómo va eso? Hombre, ya te digo una cosa, el convenio no te paga. Pagarán menos en psicotécnico, en... No, lo del convenio evento. Es un 20, creo que era. Sí, pero en... ¿Eh? En seguros personales. Sí. Claro, si tú pagas seguros personales te va a costar más barato, pero... Ya. Es en la factura te va a 400. Pues eso, entonces... Entonces eso le comentaré ahora a ver si puede solucionar eso. Pones seguro individual. Uh-huh. Eso en vez de pagar 2.500 pagas 2.000. Sí, te vio la paga. Usted que bien sienta. Pues eso, tío, como te digo. Tres avisos allí, o sea, tres avisos. Dos avisos y otro que ha venido de extra también. Esperando, En la fiesta de la piscina esa de allí, no voy a la que está armando. Pensando. Te va a tener que tomar un caramelito, no te escucho bien. ¿Y ahora? Vale, ahora sí. Que eso, que todo está pasando allí. Creo que como empiecen a beber y eso, peor todavía va a verse. Creo que uno casi se ahoga en la piscina, ¿sabes? ¿Puedo hablar con...? Bueno, ya que está compañero, no pasa nada. Sí. De todas formas, tenemos alguna cosilla que hacer también, que quería verle yo también. Súbase usted a mando, porfa. Perfecto. Nosotros dos nos vamos ahora cuando pueda. Encienda su radio, aunque no la tenga configurada, y le voy a echar una mano a ver si conseguimos que la configure, ¿vale? Entre a radio,
y vaya directamente al canal de academia. No. Véngase conmigo, vamos a un despacho. Pero podemos revisar eso mañana. Porfa. Bueno, vale. Sí, sí, que ahora mismo me pilla un poco. Que mira, que lo que te iba a comentar, no hace falta que nos vayamos más lejos. Que lo... A ver, no sé si está sacando la tablet. Saca ahí ahora. Dime. Nada, que resulta que he ido a la fiesta que hay en Pacific Blue. Y he atendido a un paciente que me ha dicho que tenía convenio con Pacific Blue, pero he mirado los convenios y no había nada de con Pacific Blue que tengamos. No, con Pacific Blue no tenemos convenio. Claro, entonces pues tú sabes, le cobro normal y después me dice que tiene un seguro individual. Digo, pues haber empezado por ahí. Entonces, claro, ya le he hecho la factura, claro. ¿Le has puesto en la base de datos? Lo tengo que poner ahora. Ahora me pongo ello. ¿Cómo se llama ese hombre? John Phillips. John Phillips. Vale, a ver si podemos localizar a este hombre entonces de alguna manera. Sí, bueno, está de segurata allí en el Pacific Blue, o sea... Vale, bueno, creo que acaba de cerrar, ¿no? ¿El qué? Sí, el Pacific Blue acaba de cerrar. Ah, pues entonces. Estamos jodidos. De momento no pongas nada en la facturación. Vale. Vale, y si podemos verlo, pues se le devolverá el dinero. No hay mayor problema, no te preocupes. Vale, gracias. Pues eso es lo único que hay. Vale, pues cuando eso tengamos que configurar la radio. No sí, si puede usted mañana, lo podemos darle a eso. Vale, pero no puede pasar ya de mañana. No, no, no se preocupe. De acuerdo. Bueno, pues se ha acabado la fiesta ya, parece que estamos más tranquilos, ¿te parece? Sí. Está la cosa ya. Nada, hemos quedado que le voy a echar una manita mañana, temprano. Ya no pasa de mañana. Hola. Vale, a ver, Borja, ha llegado a mis oídos que alguien ha autorizado, ha usado el helicóptero. Sí. ¿Qué ha pasado? Aquí de servicio directamente y al parecer de seguridad, pues no sé, vio en las cámaras de que estaba alguien usando el helicóptero. Digamos que escuchó un chucu 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 y miró por las cámaras, bueno, y lo vio. Eso es un tren un poco, pero... bueno, sé que no me sale. Eso no es verdad, es complicado. Pero al rollo. Detuvieron que había una persona no autorizada usando el helicóptero y el que se vio en las cámaras pues parecía ser Jack, no, parece a mí. Espera, ¿va en serio? Jackson, ¿cómo contar el de seguridad? ¿Ha cogido el helicóptero? Sí, por ejemplo, contar el de seguridad. Jackson, va. Apaga la mano de Dios. Pero Jackson no acaba de ascender, sí. O algo de eso. Sí. Sí, hoy mismo. Va a curiosamente. Bueno, pues ha ascendido dos veces. Una con el helicóptero y otra... Sí, sí. Ay, Dios mío, qué perfecto. Compañero, hazle la RCP al jefe. ¿Al jefe? Como no lo haga bien, subjefe. Soy subjefe, hombre. Bueno, para mí eres mi jefe, así que... Claro, entonces superior al jefe. Dios mío. Digo, ¿qué cojones se le ha metido a ese chaval en la cabeza, por Dios?
coge un vehículo al que nosotros no nos corresponde, porque eso es de equipos de rescate, cosa que es. Nosotros no somos, no tiene licencia de pilotaje. O sea, eso creo que no puede. O sea, ha cometido varias ilegalidades. O sea, eso es cárcel directo, ¿has dicho? Básicamente, pues, o sea, si te pillan con eso... Pues vamos a ver, esto va a haber que hablarlo claramente con la directora. Pero si me dejaran ahora mismo a mí la decisión, lo despedía de inmediato, con efecto inmediato, y lo denunciaba a la policía. Hostia. Pues no sé, a ver lo que puede... A una reunión de jefes, creo yo. Pero creo que va a haber que hablarlo el tema con seriedad con la jefa. En cuanto que venga el domingo o cuando podamos verlo, uh-huh. Porque esto es grave, muy grave. Me entiendo. Ha podido hacerse mucho daño a él. Ha podido hacer mucho daño a más gente. Ha podido destruir un vehículo que vale decenas de miles de dólares. Vamos, como un elefante en una cacharrería sería. Es que vamos, es que nos puede meter en un problema al hospital. En sí. Eso sí es cierto, o sea, si nos pilla caen temas legales gordos, o sea. Sí. Es que nos podemos meter en un lío muy serio, o sea. Lo que es la prohibición de riesgos laborales, no la hemos saltado un poco lo harto. Claro, yo sé que cada uno hemos cometido en un momento u otro algún error de algún tipo. Lo que está. Mismo, o usted, incluso yo, no. Todos hemos cometido errores. No, yo el primero, que yo soy el que más comete. Bueno, a ver, lo de las facturas es normal. En el primer día estaba nervioso y eso es comprensible. Pero es que lo de Jackson... Pero hay que tener huevo para no tener ni licencia ni saber cómo pilotar un helicóptero y cogerlo. Madre mía. Bueno, huevo o inconsciente también puede ser. Pero es eso, pilotar un avión no es fácil, No, pilotar un helicóptero no es nada fácil. No, sobre todo el despegar y el aterrizar es lo más chungo. Yo me acuerdo en otra ciudad que a mí me dieron instrucción, obviamente, por el ejército también la recibí, pero al final decidí que no quería la licencia porque me parecía que no daba la talla. Conducir un helicóptero no da la talla a cualquier persona. O sea, ahí tienes que tener un psicotécnico, unos nervios de acero, unos reflejos sobrehumanos, que no es cualquier cosa en el helicóptero. David. Dime. Te viene uno. Que viene. ¿Vosotros no estáis moviéndose como...? Hola. Hola, Lucas. Pero ya estamos otra vez. Por favor, Borja, no tiene nada que... David. Ha sido un golpe tonto, Estoy bien. No se preocupe, la tienda aquí, el compañero. Hola, buenas. Hola. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué pasó? Pues que me choqué un poco con la moto. Y no. Estoy bien. Y va sin casco encima, madre. Me duele así un poco el brazo, ¿sabes? Vale, deme un segundo, le voy a aplicar una pequeña crema. ¿Cómo? Que le voy a aplicar una cremita. Que parece que tiene un golpe leve en el brazo. Muchas gracias, Un segundito. Sí, me duele un poco, ¿sabes? Pero... Vale. No parece que tenga mucha gravedad en eso. ¿Cómo se siente? Bien.
Vale, ¿le importaría pasarme la ID, por favor? No, no. Vale. Ahí está, la vez, ¿no? Sí. ¿Tiene usted convenio seguro privado? No, no tengo nada. Vale, pues ahí la tiene. Ya está. Pero que tenga buen día y tenga cuidado, caballero. Muchas gracias, muchas gracias. Dame un segundo. Sí. A ver, lo que voy a decir, compañeros. ¿Qué has liado? Tengo que ir a comprar comida y eso. ¿Queréis que os traiga algo en un momento? Espera, ¿y el paciente? No, el paciente está bien, que está ahí mirando algo en el móvil o algo así. A ver, si tienes una urgencia en el segundo piso, en el armario, puedes coger comida y agua. Ya, ya. ¿Te acuerdas? Sí, 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 que... pero tú sabes. Harto de comer pan. Bueno, da igual, lo cojo de ahí y después cuando salga el servicio compro, no pasa nada. A ver, puede hacer lo que quiera, o sea... No, 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 cuando me dice eso es como cuando la novia te dice, haz lo que quieras. No, no, no me lo creo, lo de jefe no me lo creo, ¿eh? Pues venga, tira para arriba y coge la comida, ya. Tienes 10 vale. segundos. Vale, 9. Voy como las balas. Ay, que voy para abajo. Qué arte. Espérate, ¿dónde estoy? ¿Que me he equivocado de sitio, en serio? ¿O que hoy es aquí? Espérate, es aquí, es aquí. Vale, vale. Ay, Dios. Vale, voy a coger dos por si acaso. Bueno, no, voy a coger más por si salgo fuera. No me fío. Se ha tranquilizado desde que han cerrado el local. Al final no me ha dado tiempo ni ahí. Al final la han cerrado. Sí, ya la han cerrado, tío. Abría a las 10 y ya la han cerrado. Pero si el The Grove está abierto. No, me refiero a lo de la fiesta. Ah, la fiesta. Uf, claro. No me ha dado tiempo ni ahí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esperamos, más tranquilitos estamos porque no ve la que se estaba liando en un momento de gente que. Menos mal. ¿Cuánto cuesta la moto esa? 35. Ah, bueno. Que no sé si la Shinobi o la Cliff Thunder, creo que se llama. Cuando reciba esta paga, supongo. Bueno, ve, si quieres puedes ir a mirarlo después a ver cuál te mola más, tú sabes. La que te llame más la atención. Sí, estuve mirando unas cuantas. La BF400 ni de coña, o sea, no me gusta. Muy fea.
Dicen que es muy buena y tal, y bueno, sí, pero que se ve como el orto. Y bueno, las demás, bueno, algunas también, las Bagger está bastante bien. Digamos que otras motos también están bastante bien, pero bueno, fui mirando y mirando y al final encontré el otro, el Shinobi. Uno dijo, yo es que me la quiero comprar, digo, hostias, es que no es mala moto. Sí, bueno, pero tampoco mire el precio ni nada, si te gusta, pues la compra ya está. Exactamente. ¿Ahí hay romance afuera o qué? Pues no lo sé, estarán preguntándole algo. Bueno, y lo del tema del helicóptero, ¿a qué hora fue más o menos? Pues fue sobre las... Espérate que lo voy a mirar, que lo tengo apuntado. Dame un segundito. Vale. A las 7 menos 20. Madre mía. A las 7 menos 20 estaba ya pilotando. Así que sobre esa hora. Uf. Pero bueno, la cosa es que mientras te ciñas a tu papel, mejor. Que no te metas en cosas que no te pertenecen, sino pues pasará lo que va a pasar. No, yo mi bola. Sí, perfecto. Tú métete la morfina en una bolsa, como si nadie te vea. Lo típico. Bueno, eso tanto como lo típico, tú sabes. A ver, lo de la farmacia, lo dice que ellos venden droga. ¿Has visitado la farmacia de al lado? No, de momento no. Últimamente no está abierta. Bueno, hoy, sobre todo ayer sí estuvo. Pero si te acercas, sí. Allí hay un... O sea, allí pues te venden codeína, te venden analgésicos. Ah, cierto, el karting. Hostias, esto es un pedazo de... Eso sí mola. De sitio, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Pero lo abrieron hace poco. Bueno, lo he abierto hoy por primera vez. Eso sí mola, la verdad. Bueno, pero una locura. Por eso han cerrado el Pacific. Porque van todos para allá. Bueno, han cerrado el Pacific, pero ha abierto lo del car, así que... Pobre esto. Nah, pero seguro que clava también. O sea, se te clavarán unos 300 o 400 pavos. En breve 500 avisos del car timbera. Seguramente, así que prepárate, David. Porque hoy te voy a dejar estrenado con el tema de las alertas. Perfecto. Yo solo sé así, hasta que está acostumbrado, porque lo que no me gusta es que, yo qué sé, que diga, no, me ocupo yo, pero cuando te toca a ti ya la fuerza y no sepas, eso es lo que no me mola. No, pues muchas gracias, por ayudar con eso. Tranqui. No es porque diga, nada, me da flojera y todo eso, a mí, pues no me importa, o sea, coges el coche y tiras para allá. Estás aquí sentado con la tablet. Pues más entretenido, ¿sabes? Coger un puto coche. Pero es eso, a la gente le dejo que vayan un poquito ahí, que se vayan moviendo, vayan conociendo todo. Y ya cuando vaya ocurriendo las cosas, pues ya ellos saben lo que tienen que hacer, sin preguntar. Bueno, coño, habrá que preguntar alguna vez. Pero menos dudas saldrán. Bueno, eso sí, mañana te hacen examen, ¿eh? ¿Mañana?
Pero se llevó. Se llevó 2 días, ¿cómo me van a hacer el examen ya? No, no, sí, hay examen. Madre mía. Hay examen de admisión. Para todos. Yo siendo auxiliar me tienen que hacer el examen a mí también. Lo que veo es que se asciende muy rápido aquí, ¿no? ¿O qué? Pues yo ascendí ayer, no ascendí hoy, pero entré al cuerpo el lunes. Por eso digo. Oye, Lucas. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Nada, quería preguntarme más dudillas sobre la farmacia. Ah, entiendo. Te voy a decir, a que mañana hay examen. ¿Cómo que es? A que... A que mañana hay examen. Ah, eso es el típico broma de novato, ¿no? A ver si caigo. Ah, que va, que va. Hay examen, ¿verdad, Lucas? Ah, sí, mañana hay un examen práctico. Sí, sí. En la cafetera, al lado de la cerradera. Sí, y revisión de próstata también hay. A ver, eso es opcional, pero bueno. Si tú quieres. ¿Cómo que opcional? Eso es obligatorio. A los 40, sí. Ya. Vale. Está mirando su identificación, cuánto le queda para los 40. Hostia, fuera de coña que conocía a una persona que no se conocía a su edad, ¿eh? Tuvo que mirarlo de ley. Pues me parece que Ryan Gilbert está despierto, estará de servicio. Ah, del 94, eres más joven. Joder, soy yo el puto viejo de aquí. ¿Esto estás en modo acosador o qué? Ah, no, coño, tú sí que eres más viejo, David. Sí. ¿Cómo que modo acosador? Yo soy modo chismoso. No le hago daño a nadie y yo obtengo información. Vaya, vaya. Pues ten cuidado que sabes demasiado, trae problemas, ¿eh? Ya sé que eres más viejo. Ya. 36 años, ¿no? 37 más bien. Bueno, ya las cumplí. Vale, a ver, ¿y dónde está Jaime? Vaya. Pues estarán en los cards. Que es lo más seguro. Oye, ¿cuándo hacemos competición de miembro del hospital en los carros? ¿Competición? No, ¿tú me entiendes? Eso no, no es seguro. Ah, no, yo para competir no sirvo, pero digo, para distraernos un día. Por ejemplo. Ponemos la lagartija. Comportado. Joder, me ha pillado por el rabillo del ojo. Ah. Sí. Estoy hablando con alguien sobre un convenio. Sí. Con Smokey, creo. Ah, está bien eso. Yo lo vi yo. Viendo una paliza en el Yellow Jack por los frutillas. Hablando de frutillas, ¿no han habido algún comentario en Birdie? Ah, pues no. Ámbar, estudio fotográfico, se busca hacer las mejores sesiones de fotos, sesión solitaria, pareja o grupo, ponte en contacto con nosotros. No, gracias. Sigue Berta Yolio para todos vosotros para tomar algunas copillas, por la villa gratuitamente y hablar con personas y a los envidiosos acá. Pacífico abierto, tu lugar de confianza, parece tranquilo, encontrar la paz o encontrar la alegría con la fiesta. ¿Cómo? Visit. Acabamos de llegar al norte y está chapado. No conocemos el negocio y estamos aquí en la puerta. Por si podrían venir para hacer unas pequeñas compras, sería posible. Vaya. Mensaje de Jack, el despedido Kate. Para todos sus fans, tengo coche nuevo y oferta 2x1 en fotos.
paga multas, joder. Madre. ¿Dónde estáis viendo eso? ¿En el Twitter esto? ¿En el verde? En el verde, sí. En el Twitter ese. Jackson Cortés. Pues nada, Paul, currando en el hospital bastante bien. ¿Cómo se encuentra la gente que ama y quiere la ciudad? Que tengáis un buen viernes. Esto ha sido hoy. Y ahora se ve una foto desde el helicóptero, ¿te imaginas? Estoy mirando su historial de mensajes. Buena gente preciosa. Recuerda pasar por una cafetería justo al lado del hospital. Venden muy buenos cafés de mucha variedad. Como va la City, lo primero de todo, cómo están las máquinas. Me cago en las cuatro farolas que alumbran la tumba de todos los muertos del que me haya dado. Cómo se encuentra la gente. Bueno, lo típico. Esto del verde es como cotillo puro y duro. ¿Puedo saber los mensajes que ha escrito? ¿Quién le ha dado like? ¿A quién sigue? Esto es puro. Eso te viene bien a ti, ¿eh? Bueno, depende. Esto no tiene calidad. Así que no me sirve. Bueno, creo que donde más se obtiene el dato es en la policía, creo. Bueno, con la tabla que tenemos. Tenemos información. Aunque no le he causado, obviamente. Estándole su jefe delante, claro. Qué cotilla hay. Nada. Es que vaya dos. Es que había hecho muchas preguntas de quién es este hombre, de qué trabaja, qué hace en su vida. Es un poquillo cotilla, a su edad. ¿Yo? Si yo estoy tranquilo, sin cotilla ni nada. Hombre. Vaya, tío. Sé que... David, no te quería moverte así, ¿eh? Estudiante, buena gente. Bueno, parece ser... Nos vemos. Que... A ver... Hostia, pues hay dos. Sí, no, es el mismo sitio. Es el mismo. Venga, David, prepárate. Voy. Chao. No, David, quédate aquí. Acude tu boja. Perfecto, Hasta luego. Necesito que vaya alguien que tenga la radio activa. Vale. Para un aviso exterior, ¿vale? Le vamos a poner. Esto hay que ponerlo siempre. Acuérdate, cuando vayas a salir, tienes que poner eso. Es porque eso, sobre todo por lo de la radio, que necesito que vaya alguien que tenga radio. Un segundo. Vale, perfecto. No. De puta madre, se ha cambiado a Delta 10. Genial. De otra manera, ya mañana ya solucionamos eso y ya está. Sí, tenemos que... De mañana no puede pasar que lo arreglemos. No, ya. Porque es que si no es un jale. Es un problema. Por eso te digo, prefiero que vaya él, que está disponible en radio, a que vayas tú. Y si tienes algún problema y no puedes avisar, ¿entiendes? Uh-huh. Es simplemente eso. ¿Qué cosa? Policía viene ahí. Uy, policía. ¿Lo atiendes tú o lo atiendo yo? Te toca a ti. Yo me tengo que quedar sobre todo aquí. No se le cobra, ¿verdad? Si es policía, ¿no? Bueno. Hola, buenas. Buenas. ¿Has entendido? Así es. No lo dejé en el suelo. Eso es. Atiéndalo, David. ¿David? Pase. Mm-hmm.
Vale, parece como que se ha deshidratado. Ah, vale. Agente, ¿cómo se encuentra? Bien. Vale. Parece que ha tenido un problema de deshidratación, ¿vale? Vale. Tiene que tener cuidado, evitar los calores extremos y aparte de hidratarse muy bien. De acuerdo. ¿Me puede pasar un momento su ID para hacerle la ficha? Vale, pues muchas gracias y que tengan buen servicio. Igualmente, gracias. Vaya con cuidado. David. Dígame. Pues nada, que quería curarme, que no sé qué me pasa, que cada vez me estoy sintiendo peor, no sé por qué. Vale, venga conmigo. Escucha, voy para allá. Que... échese la camilla. Vale, un momentito, que parece que tiene unos cuantos golpes. Dígame, caballero, ¿cómo se encuentra? Va. ¿Tiene usted algún tipo de convenio seguro? No, tengo que venir a hacerlo, la verdad. Vale, pues si me permite su DNI, por favor. No, no lo quiero. Vale. Se me olvida. Tiene que ir a la comisaría a sacárselo, ¿vale?
Dígame su nombre. Víctor Ruiz. Vale. Cuando venga a hacer convenio, vendré. Vale. Vale. Le paso la facturita y ya estaría, ¿vale? Vale, ahí la tendría. Vale, gracias, que tenga buen día. Y recuerde traerse su DNI, por favor. Buen día. Hemos tenido un aviso, pero ya viene por acá. Vienen de... Vamos a ver qué tenemos. ¿De dónde viene? De hecho. De gran señora. Hostia, vienen de tomar viento. Claro, de Flyers, ya ves tú. A ver si son esos. Buen día. Ayuda, por favor. Sí. ¿Son ustedes los del aviso? ¿Perdón? ¿Ustedes nos han puesto el aviso? Sí, lo que pasa es que el chico me ha dicho que molestaba a mi novia entre mujeres y que lo llevara al hospital. Vale, acompáñala, David. Va. Sígame. Sí, dale. Sí, dale, compañero. Póngalo usted sobre la camilla. Vale, otro caso de deshidratación, sin problema. ¿Me retiro a la sala de espera? Sí, por favor.
Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Ay, un poco mareado, pero... Se ha deshidratado usted. Tal vez por el exceso de calor o no beber líquido suficiente, pues le ha pasado esto. Ay, ¿cómo he llegado aquí? Le ha traído una señorita, no sé si es su pareja o... ¿Era guapa? Sí. Entonces sí, era mi novia. Bueno, guapa para usted, no sé. Yo no me fijo en las mujeres de otros. Y ya ha dicho que sí, ¿eh? No ha cambiado. Pues porque me ha tendido la trampa. Listo, ¿no? Te falta un poco de calle, regalo. Sí. No, vale, no. Bueno, vaya levantándose poco a poco, si puede usted. Sí. Con cuidado. ¿Tiene usted por casualidad el DNI a mano? Sí, se lo entrego. Vale. ¿Y qué le iba a decir? ¿Tiene algún convenio o algo con nosotros? No, pero no tengo. ¿Ni seguro? Seguro que no. Va. Vaya a cobrarme, ¿no? Porque en Italia la sanidad es gratuita, pero creo que no. Hombre, aquí ya sabe que gratuita no es, como no tenga un seguro. Bueno, pues ahí estaría la facturilla. Y le recuerdo que tenga cuidado, intente evitar los calores extremos y se hidrate usted bien, ¿vale? Sí, gracias, Miguel. Ahora sí, caballero. Pues nada, que tenga buen día y lo dicho, hidrátese bien y evite la zona de calor extremo. Sí, creo que hemos estado en el desierto de Gran Señora de Turismo y me ha afectado un poco. Gracias mille, doctor. ¿Cómo se llama? David. David, gracias mille. Gracias mille. Ay, ¿de qué, hombre? A ver, su compañera tiene que estar por aquí. Sí, vamos, y si no le doy un toque de teléfono. Ahí está su compañera. Ah, gracias mil, David, bellísimo, ¿eh? Gracias mil. Gracias, cuidado por ahí. Súbale el sueldo, David, ¿eh? Ustedes cuídense, me encanta el italiano. Gracias mil, bellísimo. Venga. Buen cuídense. Labor, chao. Igualmente, cuídense. Es simpático el señor italiano. No. Bueno, con la chica no he hablado mucho, la verdad. A ver, un segundo.
¿Pero qué está pasando en el desierto? Un segundo. Pero, ¿cómo en el desierto? ¿Usted ya sabe algo? Me salen las alertas a mí también. Pero a mí me sale solo lo de las chicas desmayadas. Sí, sí, a mí también. Pero es en el mismo sitio que han venido ellos. En el desierto de Gran Señora, donde han venido los italianos también. Bueno, pues hoy a pesar de todo se ve un día más tranquilote que ayer, ¿eh? ¿Qué va a ser? ¿Vas a ir tú al aviso? ¿Dónde está Borja? Borja se ha ido también. Vale, voy a salir a ese aviso. Quédese usted por aquí, ¿vale? Vale. Buenas, señor Peter. ¿Cómo está? Que va el día más tranquilote, ¿eh? Tres entonces. No, tampoco. Entonces no está. No me acuerdo cuál era el de del mismo de él. A lo mejor era White también. White. No. White. White. Dos. Sí, ya lo encontré, más o menos. Sí, haciendo compañía al señor Pedro.
Bueno, por el momento, tranquilidad. ¿Qué dice, tío? ¿Qué dice? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues yo un poquito mal, pero ahí vamos. Venga, venga, venga conmigo.
me suena. No, 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 no. O sea, mal en sentimientos, quiero decir. Ah. Vale, ¿qué le pasa? ¿Eres nuevo? Sí. Ah. Pues nada, era para venir a saludar, que ahí en la fiesta me ha dado un paro cardíaco. Bueno. Nos vemos, niño. Venga, cuídate. ¿Qué pasa, Irina? Vaya gente más rara entra en el hospital. La gente con Ferrari y todo ya, madre mía. Vaya, vaya, ya tenemos 13.000 pavasos. En 2 días currado. Lo que están rondando por aquí. A ver. Vale, se ha ido, ¿no? Vamos a ver qué andarán siguiendo por ahí. De captura de los dos. Bueno, pues mira. Voy a trabajar un poquillo más tranquilillo, pero está bastante bien, la verdad.
A ver si mañana no creo que pueda entrar por el trabajo, que trabajo de noche, ni el domingo, pero bueno. A ver si puedo hacer un pequeño vídeo o algo. Para tenerlo ya de opening. Y si no, un alemán, Larry. Bueno, ese ya lo tenemos. Aparte no puedo poner el alien bailarín porque entonces Magister no entra. Vale, algo ha venido. ¿Qué tal? Por aquí la cosa. Todo bien, todo bien de momento. Vale, estupendo, me alegro. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue con la chica? No puedo ni llegar al sitio. En cuanto que me acerco, hay tal cantidad de gente allí que empiezo a tener problemas de gafas. He tenido hasta que pegar con un parpadeo. En eso sí lo digo todo, así estaba la cosa.
Lo aparte bueno que ya acabo de descifrar, como dejas encendida la sirena de la ambulancia. Sí, tampoco es muy complicado. Músculo Q y darle a la flecha arriba. No, yo lo sí. Yo veo otro botón en el salpicador. El mío al menos es ese. Gracias a Dios ya lo he averiguado. Ya no va a haber más problemas. En mi caso. Bueno. Bueno, pues ha quedado bonita noche. No va a ser tan bonita, porque ahí me ha dicho la policía de la BCCD que por Sandy, por lo que sea, se estaba liando. Madre mía. Ya vuelve este hombre. Ya viene este hombre, papá. Ya viene vos. Cuanto que venga, tengo que retirarme urgentemente. Buenas, Siri. Vale. Yo no creo que aguante mucho más. Da cuenta, no se preocupe. De todas maneras, mañana quedamos en eso. Sí, tenemos que averiguar eso con urgencia. Sí. Tu PJ se va a ahogar con la mascarilla puesta. Bueno, como es el uniforme que tengo que llevar ahora mismo, pues lo tengo siempre puesto. Pues no sé, yo siempre lo llevo puesto. No sé, ya me acostumbraba a llevarlo puesto siempre. Ahora cuando ya cambie de rango, por ejemplo, de en urgencia no llevo guantes ni nada. Va sin guantes. Ni mascarilla tampoco lleva. Pero aquí de estudiante lleva la mascarilla. No sé, supongo que son manías, Siri. Lo mismo a lo mejor no lo tengo que llevar, pero yo lo estoy llevando todo el día, ¿sabes? En todo el turno, por lo menos. Por cierto, Luca. Dime. El asunto del hombre ese que tenía lo del seguro y eso. ¿Qué pasa? Entonces no lo pongo. No lo pongo de momento. Va. Sí, ya. Obviamente que se contamina. Bueno, yo ya me voy a retirar. Vale, que vaya bien la cosa. Aunque va a estar mucho rato.
Poco rato más, nada más que venga Borja seguramente. No, si Borja ya ha venido, me acaba de avisar por radio de que también tenía que irse. Vale, pues yo me voy en breve. Vale, no olvides poner con el músculo FSA y la letra sí. De fuera de servicio, ¿vale? Sí, sí, no se preocupe. Venga, gracias. Venga, buen servicio. Igualmente, descanse. Sí, lo de realista también, por ejemplo, yo cuando le pongo una vía o cualquier cosa, yo lo hago que lo tiro a la papelera y demás, o sea, lo hago realista eso. Y lo del tema de guante, no sé. De momento creo que no lo he hecho ninguna vez porque se me ha podido pasar, pero sí, es verdad que eso, que los guantes hay que cambiárselo cada vez que lo usa. Y a lo mejor también... Hasta luego, David. Luego... Me acaba de dar un hito, es que odio lo de músculo. Sí, bueno. Y nada, eso, que sí debería ser lo de los guantes también, pero tú sabes, con la cosa de atender y demás, pero bueno. Pues yo sí te quiero de jefa. Quiero que me meta caña y diga, venga, tú despedido a la calle ya. No, no, pero me da así. A mí también me gusta el tema del realismo, pero a lo mejor algunas cosas se me puede pasar. No nos quita que eso da mucho dolor de cabeza. Madre mía. Pues cada, no sé si era cada semana o cada mes sale un libro, una cosa nueva de medicina, o sea que siempre constantemente tienen que estudiar los médicos, madre mía. Sí, bueno. Yo con lo del tema de Valeria tuve que mirar muy bien cómo iba lo del tema de la operación, lo que siente una persona transgénero, lo que... los ideales de cada uno, tú sabes, pensar de otra manera muy distinta a ti. Entonces tuve que mirar muchas cosas. Aparte también le puse la personalidad suya, que me pareció bastante interesante. Sí, bueno, también... Eso sí, ¿verdad? Vale, pues entonces... Madre mía. En mi primer rol de médico por allá de por 2018 llegó un chico con la arteria femoral diseccionada. LOL. Si hacía mal las cosas, era seca. Wow.
Bueno, pues ya lo vamos a dejar por hoy. Voy a ver dónde estaba la de esto para salida. Ya está. Sí, pero el chico me fue ayudando porque le dije que era nueva y tal. Hombre, claro. Es que a ver si no. Bueno, pues eso, lo voy a ir dejando por hoy, chicos. Muchas gracias por estar. A ver si mañana por la mañana podré hacer un pequeño directo, lo que sea, después de. Después de arreglar el tema de la radio de rango de TS y todo eso. Porque trabajo de noche, como ya sabéis. Vamos a ver si podemos solucionar eso. Y nada, muchas gracias por estar. Vamos a ver, vamos a leer a Siri. Y luego hablé con una colega que es cirujana OC y nos dio una charla IC con un PJ para aprender a hacer ese tipo de rol. Ok, que vaya bien. Pues eso, gracias por estar. Gracias Siri por pasarte. Espero que hayáis disfrutado con el rolcito. Y mañana, pues, la mañana haré un poquito de Temtem. Si termino rápido lo del TeamSpeak y eso. Y después, pues, como la noche trabajo por la noche y eso, y no me da tiempo a rolear. Así que, gracias y que vaya bien el fin de semana, chicos. Chaito. Y chicas, por supuesto. Stop.